episodio os voy a hablar sobre la sacroileitis, o inflamación de la articulación sacroiliaca, sobre todo del lado derecho. Esta inflamación puede tener diferentes motivos. Evidentemente puede haber factores traumáticos, una caída, un accidente, un ejercicio deportivo mal hecho, pero hay un factor que raramente se tiene en cuenta y sin embargo está presente en numerosas ocasiones, que es una alteración en la funcionalidad del intestino delgado. Y hablo de funcionamiento, no hablo de patología. No es que tenga ninguna enfermedad que sea diagnosticada por la medicina, pero sí hay una alteración de su funcionamiento, que puede, desde luego, puede y suele conllevar otra serie de síntomas, desde hinchazones intestinales, estreñimientos, diarreas, molestias. A veces no da ningún tipo de molestia y simplemente su expresión de esta alteración intestinal la hace en el sistema musculoesquelético. Uno de los sitios donde puede realizar esta disfunción musculoesquelética, que los hay muchos, desde lumbalgias hasta desde la rodilla, pero uno de ellos es la sacroiliitis derecha, inflamación de la sacroiliaca derecha. Bien, ¿por qué? Este intestino delgado, al estar funcionando mal, normalmente está irritado, está inflamado. Hace un proceso digestivo que lo hace, pero no es del todo bien hecho, con inflamaciones, putrefacciones. Entonces, esto se suele traducir muy frecuentemente, y es objetivable. Si tenéis alguna duda de cómo está vuestro intestino, alguien os podría palpar, os tiene que palpar alguien externo, la fosa ilíaca derecha, que es esta zona de aquí, pegada al hueso de la cadera, palpar hacia dentro y compararla con el lado izquierdo. Alguien lo palpa desde fuera y si hay una diferencia sustancial entre el dolor que provoca el lado derecho y el izquierdo es que puede haber una irritación del intestino del lado derecho. Y esta, como digo, puede provocar múltiples patologías. En la sacroiliaca es una de ellas. ¿Por qué? Porque este intestino delgado provoca un aumento de la tensión muscular, de una serie de encadenamientos musculares, del lateral de la cadera, del muslo, de la pierna, de la zona lumbar, que provocan en definitiva una apertura del ilíaco derecho. Es como en el embarazo que se produce una apertura de los dos ilíacos. En este caso es la irrigación intestinal la que produce una apertura solo del ilíaco derecho. Esta apertura anómala, esta acomodación del esqueleto a una alteración intestinal, provoca en numerosas ocasiones una sobrecarga, una irritación y posteriormente una inflamación de la articulación sacroiliaca derecha, provocando dolores en esa altura de la pelvis y que frecuentemente se pueden irradiar y producir ciatalgias que llegan normalmente hacia el glúteo o hacia media pierna. Es raro que sobrepasen la rodilla. Bien, esta sacroiliitis derecha evidentemente va a reaccionar mal al tratamiento antiinflamatorio. Puede mitigarlo temporalmente porque puede desinflamar la zona, incluso una infiltración lo va a aliviar temporalmente, pero evidentemente no hemos ido ni de lejos a la causa del problema. Es más, si hemos abusado del antiinflamatorio, el problema intestinal lo vamos a empeorar, con lo cual acabará de rebote empeorando la sacroiliitis. La auténtica curación de estos problemas sacroiliacos derechos, y os digo que es un problema muy frecuente, es la irritación del intestino, y solamente devolviendo el equilibrio al intestino se solventará la sacroiliitis derecha. Evidentemente el intestino ha entrado en desequilibrio, ha entrado en disfunción por factores nutricionales y también por factores emocionales. Desde el estrés hasta la preocupación, la ansiedad, son emociones muy típicas en la sociedad de hoy en día. De todas formas, si queréis tener más información de cómo tratar esta sacroiliitis derecha, desde un punto de vista de tratando el intestino delgado, tenéis aquí este link, donde tenéis un vídeo con más información sobre el origen de esta disfunción del intestino delgado y, sobre todo, un tratamiento muy eficaz y rápido para conseguir que ese intestino delgado deje de repercutir, en este caso, en la sacroiliitis derecha. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.